Mire, vaya, porque había un ruido brutal, no sé de qué. Hoy vamos a resolver con lo que hay, como anoche. Do Vamos a combatir infecciones. No quiero decir cuál específicamente porque siento que ese nombre de ese virus es como inmencionable, es como el malo de Harry Potter que si lo mencionas, qué sé yo, no puedes mencionar su nombre o algo así. Mátenme los fanáticos de Harry Potter. Anyway, vamos a resolver con lo que hay. Vamos a hacer un hand sanitizer homemade. ¿Por qué digo con lo que hay? Bueno, porque ahora mismo los hand sanitizers están escasos. No solamente en Puerto Rico, en Florida también están escasos y creo que en otros estados también. Probablemente tú tienes estas cosas en tu casa por lo siguiente. Estos son aceites esenciales de olor. A lo mejor no tienes este olor específico, que es el tea tree, pero sé que me quedé como loading ahí, no importa. El tea tree, supuestamente ayuda a matar bacterias. En verdad, yo creo que este huele como a peppermint. A ver, un momento. Como una mente dañada. Pero sí. Alcohol, porque first aid kit. Si no tienes alcohol, estás bien apretado, porque no hay en ningún lado. Y aloe, que probablemente en los health food lo vas a conseguir, el gel de aloe así solo, si tienes una mata de sábila espectacular. O puedes comprar este que es el que se pone para cuando coges una insolación, lo mismo. Y ya, y ya, y ya. Un potecito de estos travel, todo el mundo se ha llevado champú para algún lado. Todas estas cosas se supone que tú las tengas en tu casa por diferentes razones. Esto normalmente, pues, para olor y qué sé yo. Básicamente, tú lo que vas a hacer es que lo vas a mezclar todo. No por partes iguales, yo te voy a decir las cantidades ahora, en unos segundos. Después lo echas en el potecito y ya. Y para todos los que están pensando, pero ya no había dicho en otros videos que el aloe le da alergia. Sí, me da alergia. Eso quiere decir que estoy arriesgando mi vida por ustedes. La realidad es que yo no sé si los, honestamente no sé, si los sanitizers, los hand sanitizers que uno compra por ahí tienen aloe de por sí. Si tienen, tiene sentido porque cuando yo me pongo el sanitizer, que últimamente es demasiado, me pasan dos cosas. Se me secan las manos bien brutal, pero eso es por el alcohol y porque mi piel ya de por sí es reseca. Y se me hinchan un poquito y entiendo yo que debe ser por el aloe. No pasa nada porque eso lo absorbe bastante rápido y yo no me lo voy a pasar por la cara porque primero que si me paso alcohol por la cara, olvídate que no me ven en 3 semanas. Y el aloe, si es en las manos, realmente no me hace nada y yo no me paso las manos por la cara. Probablemente porque he leído gente que dice que esto no es efectivo como el hand sanitizer normal. Mira, para lo que yo traje, va a ser un poquito más efectivo. ¿Qué fue lo que traje? Nada. Así que creo que para resolver, tú, obviamente tú te tienes que lavar las manos. Te tienes que lavar las manos 250 mil trillones de veces por más de 20 segundos. No es. Ya, no. Pasaron 20 segundos. No me doy el tiempo. Si son 30, está bien. Listo. Pero, en el caso de que tú no tengas una pluma en la cartera con jabón y un balde, muy, muy probable, pues esto está bien chévere porque, qué sé yo, si tienes que ir al supermercado y pues limpias el carrito de compra, el handle del carrito de compra, resuelve, hermano. El punto es resolver. Vamos a hacer esto. Aquí hay un tercio de taza. Dice el internet que le vamos a echar 2/3 de taza de alcohol isopropílico. ¡Boom! Me salió la palabra.
una y dos. El que no diga que soy un genio en matemáticas, falla en lo fácil. Y vamos a coger el gel de aloe y vamos a echar un tercio de taza. Y mezcla, vamos a mezclar primero. Cosa para mezclar. Cuchillos, cuchillo. Esto huele a hospital, 100%. Estoy regándolo por todos lados. Se supone que esto mezcle. No mezcla mucho. Yo no sé si ustedes se fijan, pero todo el gel ese estaba en la parte de abajo. Tacho, ahora mismo el coronavirus está viendo este video y riéndose de mí. Y riéndose de todos los que traten de hacer esto en su casa. Y dice el internet que vamos a echarle 10 gotas, de 8 a 10 gotas de aceite esencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay! ¿Qué dice 8? Dice 13. Pasa nada. Vamos a mezclar nuevamente. Y supuestamente, ¡tarán! Voy a intentar hacerlo con precisión. Ustedes saben que eso es bien poco probable, pero yo lo voy a intentar. No. Ya, lo aquí, yo voy a estar un tiempo, siervitos. En su casa lo pueden hacer con embudo. Yo les dije que esto podían hacerlo con cosas que tuvieran en sus casas. Yo no encontré el embudo aquí. Así que debe estar en algún lugar. ¿Dónde? Pues, no lo sé. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. No, pues yo sabía que eso era lo que iba a ocurrir. Y si lo echo aquí. No, porque el desestimido está bien. ¡Wow! ¡Wow! No puedo hacer las cosas sin hacer un reguero. Que siento que no lo estoy echando todo como se debe. Porque el gelcito está bastante abajo, pero tiene bastante gelcito. Pues estoy cogiendo más gel. Por eso fue que lo viré. Yo creo que esto ya está. Vamos a limpiarlo un poquito. Se ve un poco legit. Voy. Decía que se ve un poco legit. Su olor lo odio. Quiero que lo sepan. El tea tree oil ese no me gusta. Y está bastante liquidito. Le echo un poquito más de. Voy a ver una cosa, vengo ahora. Efectivamente, tal como me lo imaginé, yo tengo aquí un hand sanitizer de tienda y es bastante menos líquido. Eso significa que tengo que aumentar la cantidad del gel. Ahora mismo quisiera que escucharan a producción. Producción se está burlando asquerosamente de mí y me está diciendo que eso no tiene que ver porque la consistencia es porque lo hacen en una fábrica. Quiero que sepas, estrella de mar, que no tiene absolutamente nada que ver con que lo hagan en una fábrica. Puede que lo hagan en una fábrica. ¿Qué tú estás queriendo decir? Que esto aquí no es calidad fábrica. Te equivocas. Te equivocas. Porque muchos de ustedes a lo mejor están diciendo lo mismo que la estrella de mar. La estrella de mar dice que mientras más gel de se le eche de aloe vera, menos alcohol va a tener.
No es cierto, sigue teniendo la misma cantidad de alcohol, porque no es que el aloe vera viene y coge el alcohol y le dice, ven, te voy a absorber. No tiene nada que ver. Sigue teniendo la misma cantidad de alcohol. Así que, bacho, está súper líquido. Voy a echarle un poquito aquí adentro. Súper mejor, súper mejor. Miren la consistencia, ya no es súper líquido, o sea, está liquidito, pero está bastante más gel. Yo digo que así es que es. Así que, Así que, coronavirus, ven por mí. Internet, ven por mí. Así que, pueden añadirle un poco más de gel de aloe vera por cuestión de consistencia para que se sientan mentalmente en paz como yo, de que se parece más al de la tienda. Yo dudo mucho, pero yo quién soy, ¿verdad? Para dudar. Yo dudo mucho de que el echarle más gel de aloe le vaya a afectar el matar virus y cosas. Pero yo no soy científica, tampoco cojan esto como que esta es la que hay. O sea, esto no es la palabra y vamos a obedecerla. Busquen información. Cosa que yo no hice, yo solamente busqué la información de cómo hacerlo para enseñarles. Voy a probarlo. Se siente súper legit. Ah, qué segura me siento. Apestosa, pero segura.